Paciente de 18 años, acude a emergencia por dolor abdominal tipo cólico mesogástrico. Posoperado. Al examen, abdomen está obstruido y posoperado. ¿Una obstrucción en posoperado qué es? Bridas y adherencias, ¿no? Causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, sin antecedente de tratamiento quirúrgico previo. Ajá. En primer lugar, el intestino delgado, ¿qué era? Bridas y adherencias. Y en segundo lugar, hernias. ¿Qué tipo de hernias? Complicadas, ¿no? Encarceradas. Entonces, si no ha sido posoperado, no va a ser bridas y adherencias. ¿Qué sería? Hernias. Encarceración del intestino delgado en una hernia. Clave A. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con obstrucción intestinal? La triada de la obstrucción intestinal es dolor. El dolor está presente en todo, en toda sintomatología de cualquier abdomen agudo, ¿ya? Dolor, vómitos y distensión. Es la triada de la obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? La A, ¿verdad? Y el dolor en una obstrucción intestinal es un dolor de lucha, cólico, intermitente, ¿ya? Clave A. Siguiente, manejo inmediato de la obstrucción intestinal alta. Ante una obstrucción intestinal, primera medida, hidratación. Segunda medida, sonda nasogástrica y orogástrica si es que es vivito, ¿ya? Y tercera medida, radiografía de abdomen. ¿Qué tipo de radiografía? De abdomen simple, o sea, sin contraste, con paciente en bipedestación, paradito, ¿ya? Entonces, en ese orden, ¿cuál es el manejo inmediato de una obstrucción intestinal? ¿Cuál sería la clave? A, ¿verdad? Hidratar y colocar sonda nasogástrica. Y después, su plaquita, radiografía. Siguiente, causa mecánica más frecuente de obstrucción intestinal postoperatoria. Bridas y adherencias, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Adherencias. Causa frecuente de obstrucción intestinal en Lima. Bridas y adherencias, en Lima, proviene en cualquier lado. El tipo de vólvulo colónico más frecuente es sigmoides, vólvulo de sigmoides, ¿no? Hacen omega, grano de café, lo que tiene que acordarse el vólvulo de sigmoide. Signos radiológicos, ¿ya? Causa más frecuente de obstrucción en la costa del Perú. Igualito, en Lima, en la costa, en la sierra, en cualquier lado. Bridas y adherencias posoperatorias. Ya saben que va a venir también. Otra fija. Paciente previamente sano, que acude al hospital por hemorragia rectal masiva. Masiva. Primera causa de hemorragia digestiva masiva. Hemorragia diverticular. Segunda causa, malformaciones arteriovenosas del intestino, ¿ya? Las malformaciones arteriovenosas del intestino causan también hemorragias digestivas bajas masivas. Ojo, masivas, masivas, masivas. Porque si les dicen una hemorragia sencilla, ¿cuál es? Hemorroides, ¿no? Pero si es masiva, enfermedad diverticular complicada. O sea, enfermedad diverticular del colon. Diverticulitis no, porque la diverticulitis de la clave E se refiere a la inflamación del divertículo, no al sangrado. ¿Estamos? Acuérdense de esas dos causas, ¿ah? ¿Eh? Suelen preguntar por la segunda causa también. Malformaciones arteriovenosas o angiodisplasias intestinales. Angiodisplasias intestinales también recibe ese nombre, ¿ok? Siguiente, localización más frecuente de los divertículos. ¿Dónde están? Sigmoides. ¿Y del divertículo de Meckel? Ileum, ¿sí? Bien. Causa más frecuente de obstrucción intraluminal en el intestino delgado. Las obstrucciones pueden ser de tres tipos, según esta clasificación. Por ejemplos, intrínsecas a la pared. Intrínsecas a la pared. Ejemplo, cáncer. O sea, que la causa nació en la pared intestinal. O sea, extrínsecas a la pared. O sea, que lo obstruyen por fuera. Ejemplo, vólvulo, hernia, brida, etc. Y otra causa, intraluminal. Besoares, ileobiliar, cálculo, cuerpo extraño, cualquier cosa que esté dentro, intraluminal. De estas, ¿cuál es la causa intraluminal más frecuente? La intussuscepción. La intussuscepción, que a pesar de que solamente se da en los niños alrededor del año de edad, es tanta la frecuencia que en general es la principal causa. Además, nos habla de intestino delgado. Las parasitosis suelen obstruir principalmente no intestino delgado, sino apéndice y vía biliar. Y el besoar, la bola de pelos, suele obstruir más el estómago a nivel prepilórico. ¿Ya? Entonces, ninguno de, y el cáncer de intestino no es intraluminal, es intrínseco a la pared. O sea que aquí la única intraluminal y relacionada al intestino delgado es intussuscepción. Y además es la más frecuente. ¿Ya?
¿Claro? Bien. Traumatismo abdominal cerrado. Principal órgano que se daña. Es el vaso, no es el hígado, ¿eh? Es el vaso. El vaso. En segundo lugar es el hígado. Medidas a tomar. En lo posible, cauterizar, rafiar los sangrados. Pero si es que no se puede, en el caso de vaso se hará esplenectomía. Y en el caso del hígado, idealmente maniobra de Pringle. Y en segundo lugar, taponamiento hepático. ¿Ya? A ver, chofer que sufre accidente de tránsito, es llevado a emergencia, con hipotensión, taquicardia, con dolor abdominal difuso, la palpación, reacción peritoneal dudosa. A ver, trauma abdominal cerrado. Hemodinámicamente, ¿está estable o inestable? Inestable. ¿Qué se hace? Lavado peritoneal o paracentesis diagnóstica o ECOFAST. ¿Ya? ¿Para qué? Para demostrar que esa inestabilidad hemodinámica se debe a un sangrado. ¿Ya? ¿Cuál es? Entonces, la E. Otra situación en la cual le podrían poner una pregunta parecida. Si es que les ponen un paciente similar a este, pero les dicen que está chocado con trastorno del sensorio o no responde a manejo hidroelectrolítico, no responde a cristaloides, ya no van a hacer ni laparotomía, ni paracentesis, ni nada, perdón, sino van a hacer de frente laparotomía. Paciente en mal estado, chocado, que no responde a cristaloides, de frente a sala. Ya no hay nada que hacer en cuanto a paracentesis ni ECOFAST. ¿Ok? Bien, siguiente. Cuando hay ruptura de víscera hueca, se pierde la matidez hepática. Y es producto de la interposición. O sea, cuando se rompe, se perfora un intestino, sale aire. Y el aire se mete entre el diafragma y el hígado. Entonces hace su percusión y el hígado ya no hay matidez. Se siente timpánico. ¿Cómo se llama ese signo? Joubert. O Joubert. Ya, B. Siguiente. Paciente con herida penetrante de diafragma por arma blanca en un espacio intercostal entre el sexto y octavo. Presenta dificultad respiratoria. ¿Qué examen permite confirmar con más precisión el diagnóstico? Aquí lo que puede pasar es si está el mediastino, el tórax, si es que ha entrado un cuchillo entre el sexto y octavo, es que daña el diafragma. Si daña el diafragma, lo que puede haber es ingreso de intestinos en el tórax. Al haber ingreso de intestinos en el tórax, se causa como una ventración diafragmática. ¿Ya? ¿Qué se toma? ¿Qué se hace? Una radiografía simple de... ¿De qué? ¿Abdomen o tórax? Tórax, ¿cierto? De tórax, porque lo que quieren demostrar es que... Quieren demostrar tres cosas. Uno, la posibilidad de que el intestino se haya metido al tórax. Dos, quieren demostrar neumotórax. Y en tercer lugar, hemotórax, que haya aire o sangre en cavidad torácica. Y todo se hace con una plaquita de tórax. ¿Sabe? E. Paciente con trauma abdominal, en la cirugía de control de daños, la primera etapa, la laparotomía tiene por objetivos, la cirugía de control de daños, se quieren dos cosas, parar el sangrado y disminuir la posibilidad de infección, ¿ya? Esa es la cirugía de control de daños. Cuando hay catástrofes, se evitan esas dos cosas. Cuando no se puede hacer reconstrucción en el momento, solo se tienen dos objetivos, que sería la clave B. Control de hemorragia y control de la contaminación. ¿Ya? Proteger de que se infecte y que deje de sangrar. Siguiente. Varón de 20 años con traumatismo abdominal por arma blanca, hemodinámicamente estable y sin signos peritoneales. Arma blanca, trauma abdominal abierto. Si está hemodinámicamente estable, ¿qué se hace? Explorar la herida. ¿Ya? Si la herida es no penetrante, o sea, superficial, se suturará la herida, ¿ya? Pero si es penetrante, ahí sí hay que entrar a sala de operaciones. Pero eso solo si es que está estable y sin signos peritoneales, ¿ya? Exploración de la herida. ¿Está claro? Bien, siguiente. ¿Cuál es el mejor estudio para diagnosticar el trauma renal? Para diagnosticar trauma renal, tomografía, ¿ya? Es una pregunta un poquito antigua, ¿eh? De hace más de 10 años. Es la tomografía. Y en realidad la tomografía rodal es correcto, es un tipo de incidencia que no es la axial. Nosotros estamos acostumbrados a la tomografía axial computarizada, ¿no? Pero para trauma renal se toma otra incidencia casi lateral, es una tomografía rodal.
Ahora, en realidad, hoy en día, si es que les vuelven, si es que les vuelven a preguntar algo así, lo correcto es un UroTem. ¿Ya? Lo ideal para hoy en día para diagnosticar un trauma renal es el UroTem. Pero lo que se hacía hace 10 años era todavía la tomografía rodal computarizada, que es casi lo mismo. Clave A. Siguiente, ¿cuál es el mejor estudio para diagnosticar el traumatismo renal? Igualito, ¿no? Se ha repetido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, un error en la lámina, pero le tengo una pregunta, ¿ya? Trauma penetrante visceral. ¿Qué órgano se compromete más? Ojo, trauma penetrante, no trauma cerrado. En trauma cerrado, ¿cuál se compromete más? El vaso. Pero en trauma abierto, penetrante, son los. Ya sea arma blanca o pistola, en cualquiera de los dos, es el intestino delgado. Sí. No, igual. Igual. Ah, penetrante visceral, sí. Arma blanca. Bueno, sí, no nos especifican, ¿no? No nos especifican. Trauma penetrante visceral, ¿qué órgano se compromete más? Pero en general, ¿cuál es más común? Intestino delgado, ¿ya? En general, como más común viene el intestino delgado. Clave A, 71. 72, ¿cuál es el manejo inicial del paciente politraumatizado? Ahí sí. Ya. La atención del paciente politraumatizado tiene cinco letras, ¿no? A, B, C, D, E. ¿Cuál es la A? Vía aérea y proteger columna cervical. La B, patrón ventilatorio. La C, patrón circulatorio y control de hemorragias. La D, examen neurológico. Y la E, examen físico completo o inicial, como le quieran llamar, ¿ya? Primero lo que se hace es proteger la vía aérea y proteger la columna cervical también, ponerle su collarín. De aquí, despejar la vía aérea y proteger el cuello. Clave B. Siguiente, paciente politraumatizado, ¿qué exámenes radiológicos son básicos de pedir? Esto es de ATLS. Los tres que deben pedirse, primerito son tórax, columna cervical y pelvis. ¿Ya? No se confundan con cráneo, con tórax, columna cervical y pelvis en paciente politraumatizado. Siguiente, paciente con traumatismo torácico, presenta signos de shock y disminución del murmullo vesicular en lado izquierdo de tórax. A ver, el trauma torácico puede darle dos cosas: uno, neumotórax, o dos, hemotórax. El caso del neumotórax es la presencia de aire. ¿Qué va a haber? ¿Aumento o disminución del murmullo vesicular? Disminución, disminución porque hay interposición de aire. El sonido viaja más lento, escuchan menos ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Neumotórax. ¿Qué se hace en el neumotórax? Depende del porcentaje de neumotórax. Si es menos, ¿de cuánto? 20%, algunos dicen 15 incluso. Menos del 20%, observación. Más del 20%, tubo de drenaje. Y si está con signo de shock inestable, con más razón, drenaje. Incluso con su colocación, con su drenaje anterior con aguja de por punción. Pero bueno, depende del porcentaje y del estado general. Si es que es hemotórax, el hemotórax siempre se tiene que drenar, tubo de drenaje, ¿ya? Pero si es que es más de litro y medio de pérdida sanguínea o más de un tercio de la volemia, ¿qué se hace? Toracotomía. O sea, ya se abre el tórax, ¿ya? Si demuestran, ya sea por ecografía o por cálculo, que tiene más de litro y medio o más de un tercio de la volemia de pérdida sanguínea en tórax, hay que abrir el tórax, ¿ya? Toracotomía. Si no, simplemente un drenaje. ¿Qué nos preguntan? Con signo de shock, ¿no? Un paciente con neumotórax está con signo de shock. ¿Qué se hace? Tubo de drenaje, ¿ya? Siguiente, paciente chofer, accidente de tránsito, el timón está torcido por el impacto del tórax, presenta disminución del murmullo vesicular. A pesar de que aquí dice disminución del murmullo vesicular, nos habla que hay pérdida sanguínea por el trauma. Entonces es un hemotórax. Nos habla de litro y medio, ¿sí? O sea, más, perdón, litro 600, que es más de litro y medio. ¿Qué hay que hacer? Toracotomía. ¿Cuál es? La B. Entrar a sala de emergencia, ¿ya? Toracotomía de urgencia. ¿Estamos?
Según ATLS, que es manejo de urgencia, manejo inicial del trauma, herida externa con sangrado profuso, ¿qué hay que hacer? Comprimir la herida. Presionar la herida hasta controlar el sangrado. Es el manejo inicial. Compresiones en tópico de cirugía. Eso es lo ideal, ¿ya? Según ATLS. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable para suturar una herida no profunda en el brazo? Nylon. En general, nylon es lo ideal. La seda es, pues, se usa porque es más barato, ¿verdad? Pero no es recomendable, ¿ya? El nylon se prefiere primero no solo porque es más estético, sino porque causa, es una sutura monofilamento que causa menos infecciones, ¿ya? En cambio, la seda, que es una sutura multifilamento, entre sus hebras almacena gérmenes que causan más infecciones de herida operatoria, ¿ya? Aprovechamos la pregunta para que recuerden sobre suturas absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles son un montón. Entonces, lo que ustedes deben recordar son las no absorbibles. ¿Cuáles son las no absorbibles más conocidas? Nylon, seda. Nylon, seda, el lino. Nylon, seda, lino. ¿Qué más? Polipropileno, el de la malla. ¿Y qué más? El acero quirúrgico, con el que sutura rótula, esternón. Si memorizan esos, todas las demás, el catgut, polilicólico, polidioxanón, ácido polilicólico, polilactina, lo que sea, todos son absorbibles. ¿Ya? Es una pregunta frecuente también. Catgut crómico, catgut simple, catgut compuesto, cualquiera. Todos son absorbibles. Siguiente, absceso recto anal más frecuente es... El absceso de los abscesos, ya vamos a entrar a patología no rectal, ¿no? Los abscesos más frecuentes son los perianales, o sea, precisamente redundando los que están alrededor del ano. Se les conoce también, aunque no es el nombre correcto, como abscesos glúteos, ¿ya? Es el más frecuente. No confundan con el interesfintérico, que está en la clave D, que no es el absceso más frecuente, sino la fístula más frecuente, ¿ya? Entonces acuérdense de la fístula y el absceso más frecuente. Fístula más frecuente, interesfintérica, absceso perianal, absceso perineal o absceso glúteo, cualquiera de esos nombres. Deben recordar además que los abscesos suelen tener como antecedente la presencia de una fístula, ¿ya? Siguiente, y es frecuente en diabéticos. Paciente varón de 35 años con dolor perianal después de defecar. Ojo, el dolor es después de defecar. Tumoración en ano y con dificultad para sentarse. ¿Diagnóstico más probable? Acá puede ser discutible también, puede ser un absceso, como puede ser una hemorroide trombosada. El tema es que el absceso siempre duele. El absceso es un dolor pulsátil permanente. La clínica del absceso es un dolor de tipo pulsátil permanente. Tum, 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 tum. Defecan, duele. No defecan, sigue doliendo. Este caso nos habla de un dolor después de defecar. O sea, que sea por, algo sea prolapsado después de defecar. Y ya apareció la masa después de defecar y que no le permite sentarse. ¿Ya? Sí, por el dato este de que el dolor aparece después de defecar, nos podemos orientar más a una hemorroides trombosa, a una hemorroides que se trombosa, pero es discutible, ¿ya? Es muy, muy discutible. Además, que para que una hemorroides se duela, una hemorroides trombosada duela, tiene que pasar muchas horas, ¿ya? Entonces, es un caso clínico un poco confuso. Por aquí nos orientamos más al absceso perianal, ¿ya? Porque por la dificultad para sentarse, por la tumoración dura. La tumoración del absceso es un poco más dura, en cambio la tumoración de la hemorroides, al ser un vaso sanguíneo trombosado, es un poco más blandita. ¿Ya? Entonces hay más datos acá para orientarnos a un absceso perianal, a pesar que el dolor no es después de defecar, sino es pulsátil y permanente. ¿Estamos? Bien, ahora que hablamos de hemorroides lo vamos a reforzar. Siguiente. Paciente de 37 años que desde hace 4 días presenta dolor en región anal y desde hace 2 días fiebre. En urgencias, o sea, una zona endurada, tumefacta y enrojecida. Una masa enrojecida que es absceso, ¿ya? Y ven acá que el dolor es desde hace 4 días, no es después de defecar, ¿ya? A la presión es muy doloroso. Se prescribe antibióticos y se recomienda consulta en 48 horas. ¿Cuál es el origen más probable de su patología actual? ¿Cuál es el diagnóstico?
absceso. Absceso perianal, pero nos preguntan por el origen más probable que les mencioné hace un rato, ¿qué es lo que da origen a un absceso? Solía ser una fístula previa, ¿ya? Una fístula anorrectal. Clave E. Siguiente, la regla de Goodsall es útil para el manejo de las siguientes patologías anorrectales. Es para fístulas, ¿ya? ¿Cuál es la fístula más frecuente según la regla de Parkes interesfintérica? ¿Ya? Listo, fístula biliodigestiva o colecistodigestiva, más frecuente es, ¿a dónde? Al duodeno, la colecistoduodenal es la que causa después ileo biliar. Y en segundo lugar, primer lugar duodeno, y en segundo lugar, colon, específicamente al ángulo hepático, ¿ya? Colecistoduodenal, clave C. Siguiente, en una fístula gástrica, el principal electrolito que se pierde es ácido clorhídrico. ¿Qué electrolito se pierde? Cuando hay fístulas del estómago, cloro, en primer lugar. Y en segundo lugar, potasio. ¿Ya? Por eso que los vómitos por obstrucciones altas hacen alcalosis por pérdida de hidrógeno, hipoclorémica e hipocalémica, en ese orden. ¿Ya? Siguiente, característica principal de la fístula intestinal baja. Las fístulas, cuanto más bajas son, o sea, cuanto más cercanas al colon, son más secas, entre comillas, ¿ya? A diferencia de una fístula del íleon, que es abundante líquido. Entonces, las fístulas bajas tienden a cerrarse espontáneamente en un paciente bien nutrido y sin infecciones. Entonces, las fístulas intestinales bajas, ¿más del 80% cierran espontáneamente? Sí, es correcto. ¿Cuanto mayor es el gasto fistuloso, el pronóstico es mejor? No. Si es que hay mayor gasto, por eso se llama fístulas de alto gasto, cierran más lento y el pronóstico no es bueno. Causada por TBC intestinal, no es una causa frecuente. ¿Alteraciones congénitas? No. ¿Debe cerrarse quirúrgicamente? No. Las fístulas intestinales bajas cierran espontáneamente en la mayoría. Clave A. En cambio, las altas, sí, al tener alto gasto, tienen peor pronóstico y sí se debe considerar un cierre quirúrgico. ¿Ya? ¿Cuál es el signo más característico de la fisura anal? Fisura anal es dolor después de defecar y sangrado. ¿Qué tipo de sangrado? Rutilante, escaso, leve. Entonces, pero a la cabeza dolor, ¿ya? Fisura anal es igual a dolor intenso post defecación, ¿ya? Síntoma de fisura anal, dolor al defecar, 86. 87, síntoma principal de fisura anal, dolor al defecar. ¿Cuál es la lesión clínica más frecuente de fisura anal? Dolor. ¿Qué les van a preguntar? Fisura anal, ¿no? Ya saben, ya hay ciertas preguntas que se repiten siempre. Siguiente. Manifestación eSalud 2016, ¿ah? ¿Eh? Es la que viene, ¿eh? Ya le hemos puesto ya para que vean de frente. Manifestación clínica más frecuente de fisura anal, dolor post defecación. Listo. Sobre la fisura anal, manejo de la fisura anal aguda. Fisura anal aguda. Manejo, baños de asiento, ¿no? Manejo médico. Baño caliente. Una ducha caliente. ¿Y la fisura anal crónica? En general, vencer la hipertonía del esfínter interno. Puede hacerse toxina botulínica, nitroglicerina, dilataciones, etcétera. Pero lo ideal es la esfinterotomía lateral, porque se hace a los costaditos, interna. ¿Cuál es la fisura anal más frecuente? De la línea media posterior, 90%. Y el otro 10% es la línea media anterior. Siempre son en la línea media, no hay fisura anal lateral, ¿ya? Siempre son en la línea media del periano, ¿ya? Por ahí tienen su dibujito los que han hecho el curso. Varón de 30, a ver, 90. Varón de 30 años, eutrófico con hemorroides grado 4 prolapsadas. A ver, las grados de hemorroides, 1, 2, 3, 4. Repaso, el grado 1 causa sangrado. Todas sangran. La grado 1 no prolapsa. La grado 2 prolapsa, pero reducción espontánea. La grado 3 prolapsa y tiene reducción manual. Y la grado 4 prolapsa y no reduce. Por lo tanto, la 4 es la que se trombosa. Manejo de la de grado 1, médico. Manejo de la de grado 4, hemorroidectomía, cirugía. ¿Ya? La 1 es manejo médico y la grado 4, hemorroidectomía.
¿Qué pasa si les hablan que está trombosado? La grado 4 se complicó y se trombosó, drenaje. ¿Ya? Pero si no les hablan de un que está de una hemorroide grado 4 que está trombosada, complicada, hemorroidectomía. ¿Cuántos paquetes máximo? 3 paquetes. Entonces, eutrófico con hemorroides grado 4 prolapsadas, hemorroidectomía de 3 paquetes hemorroidales. ¿Ya? Siguiente, tratamiento de elección en las hemorroides externas trombosadas. Ahora sí, drenaje, ¿no? Drenaje. Y aquí la que más se parece a drenaje, ¿cuál es? Ablación quirúrgica. ¿Ya? Siguiente, tercer grado de hemorroides internas. Se caracteriza por reducción manual o digital. Prolapso que requiere reducción digital. Los que más preguntan son esa, grado 2, grado 3, en cuanto a características. Y en grado 4 siempre el manejo. El tratamiento, les hablé que el grado 1 es manejo médico y el grado 4 quirúrgico, ¿verdad? Las del grado 2 y 3 que están al medio son, dependen mucho del criterio clínico. La del grado 2 se debate entre si es manejo médico o ligadura o esclerosis. En cambio, en las de grado 3 depende si es que es ligadura o esclerosis o manejo quirúrgico hemorroidectomía, ¿ya? Siguiente. Paciente adulto, el tratamiento de elección del absceso hepático. Abscesos hepáticos, metronidazol. Dosis para adultos, 750 miligramos, 3 veces al día por 10 días, la B. Víscera en la que se producen con mayor frecuencia los abscesos. ¿Dónde se producen con mayor frecuencia los abscesos? En el hígado. ¿Por dónde, por dónde entran los abscesos al hígado? Por vía biliar. No confundir con las metástasis al hígado que entran por vía portal. ¿Ya? Los abscesos del hígado entran por vía biliar. En cambio, las metástasis por vía portal principalmente. Siguiente, ¿cuál es el tumor apendicular más frecuente? Tumor carcinoide. Tumor carcinoide. Productor de serotonina. 5-hidroxindolacético en orina. Dosaje de 5-hidroxindolacético en orina para diagnóstico de tumor carcinoide. ¿Ya? Siguiente, tumor de Klatskin. ¿Cuál es el tumor de Klatskin? Es el que está en la confluencia de los hepáticos comunes o nacimiento del hepático común, ¿no? Ahí en el ángulo. Es un tipo de colangiocarcinoma o carcinoma de vía biliar. ¿Ya? Colangiocarcinoma biliar, la A. Siguiente, el tumor de Krukenberg. ¿Cuál es el tumor de Krukenberg? Es el que hace metástasis al ovario. Con más frecuencia el estómago, pero últimamente ya se ha demostrado que hay una alta incidencia de mama también. ¿Ya? Todavía más frecuente el estómago, pero ya se está haciendo más frecuente de mama, pero ambos van al ovario. Entonces, un tumor, un cáncer gástrico, la limitis plástica, ¿no? El cáncer gástrico con metástasis a ovario, tumor de Krukenberg. Siguiente, tumor benigno más frecuente el esófago, leiomioma, no vayan a confundir con el leiosarcoma, ¿eh? A veces se confunden, el sarcoma es maligno. Y del estómago, benigno también es el leiomioma, ¿ya? Siguiente, lesión con menos probabilidad de malignidad. Lesión con menos probabilidad de malignidad. La. El pólipo inflamatorio. Aquí evidentemente se refiere a los pólipos del colon. ¿Cuáles son los pólipos del colon? Los pólipos adenomatosos del colon. Pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosos. ¿Cuáles son los que se malignizan? Los vellosos. Además, los vellosos son muy secretores, no solo de líquidos, sino de electrolitos. Al ser muy secretores, causan hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia y deshidratación, ¿ya? Y se malignizan encima. En segundo lugar, ¿quiénes se malignizan? Los túbulos vellosos en menor grado. Y los que no se malignizan son los tubulares. Entonces, lesión con menos probabilidad de malignidad, adenomatoso velloso sí, velloso sí. Si tienen más de 2 centímetros o más de 3, con más razón, tienden a malignizarse más incluso. Entonces, aquí los que no se malignizan son los inflamatorios. Siguiente, ubicación más frecuente del tumor carcinoide. Ileum, ya no es el apéndice, ¿ah? Desde hace ya varios años que ya se ha demostrado que no está en el apéndice, sino en el intestino delgado, en todo el yeyuno ileum. Y con más frecuencia, el ileum. ¿Ya? Ileum. Ya no es el apéndice, tengan cuidado. En relación al cáncer hepático, ¿cuál es de los siguientes enunciados es correcto? ¿Cuál es el cáncer hepático más común? Tengan cuidado. Si les preguntan el cáncer localizado en el hígado, o sea, que el tumor maligno más frecuente del hígado es el metastásico.
Pero el primario del hígado es el hepatocarcinoma, más del 90%. ¿Ya? Acá no nos hablan nada de metástasis, así que asumimos que se refiere al cáncer primario del hígado. ¿Cuál es lo más? ¿Qué es lo correcta? El 90% son los hepatocarcinomas. Siguiente, ¿cuál es la conducta a seguir primariamente en un paciente con diagnóstico de cáncer rectal de tercio medio? El cáncer rectal, tercio superior y tercio medio, tercio superior y medio, cirugía. Tercio inferior del recto y cáncer anal, cirugía, ¿no? Quimioterapia y radioterapia. ¿Ya? Quimioterapia, radioterapia previa y luego cirugía. Y después más quimioterapia y más radioterapia. ¿Se comprende? Los del tercio superior y medio, cirugía. Y los del tercio inferior y encima los del cáncer de ano, quimioterapia, radioterapia previa y posteriormente cirugía. ¿Ya? Entonces, conducta a seguir en cáncer rectal de tercio medio, cirugía. Ojo, que ya nos está hablando con diagnóstico de cáncer, o sea, ya está diagnosticado. Aquí no aplica hacer ninguna colonoscopia ni ningún estudio más. Ya está diagnosticado, aquí hay que tratarlo. Entonces se refiere básicamente al tratamiento del cáncer rectal. Siguiente, la clínica de cáncer de colon izquierdo. A ver, el colon, el lado izquierdo, obstrucción. Y el lado derecho, sangrado. Pero no es un sangrado masivo, es un sangrado crónico que causa anemia. Entonces, el cáncer del colon izquierdo se caracteriza por disminución del lumen, o sea, obstrucción. ¿Ya? Características clínicas del cáncer de colon derecho, lo contrario, ¿qué sirve como elemento clínico? Cáncer de colon derecho, anemia por sangrado crónico. ¿Ya? Siguiente, en caso de un pólipo sésil de 1 centímetro, ¿cuál sería la indicación más adecuada? Extracción quirúrgica. Los pólipos, si fuera un pólipo pediculado, podría extraerse por polipectomía endoscópica haciendo una ligadura simple, pero si es sésil, hay que hacer un cortecito del pólipo para extraerlo. Y idealmente se hace por vía endorrectal, incluso dado que estos pólipos son principalmente de localización rectal. No amerita hacer una cirugía laparoscópica aquí para sacar un pequeño polipito. ¿Ya? Extracción quirúrgica. Siguiente, característica más importante del cáncer de colon ascendente, o sea, del lado derecho. Anemia. Siguiente, cáncer de páncreas, localización más frecuente de la neoplasia. Páncreas, 70% cabeza, 20% cuerpo, 10% cola. ¿Cuál es más frecuente? La cabeza, 70%, cabeza de páncreas, es la que causa ictericia. ¿Ya? Siguiente, pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico. ¿Qué factores aumentan el riesgo de cáncer gástrico? A ver, enumerando a la derecha, la gastritis crónica. ¿Qué tipo de gastritis crónica? Atrófica a la cabeza, ¿ya? Helicobacter pylori, anemia perniciosa, grupo sanguíneo tipo A. ¿Qué más? Gastrectomías previas. Pero no cualquier gastrectomía por antecedente de úlceras, no por obesidad mórbida. ¿Ya? ¿Qué más? El consumo de sal, el consumo de nitritos, nitritos, nitratos, nitrosaminas, ahumados, parrillas. ¿Ya? ¿Qué disminuye el riesgo? El ácido acetil salicílico, la aspirina. Es lo de las pocas cositas. Entonces, en los pacientes con mayor riesgo de cáncer gástrico, ¿cuál no es? Los obesos, ¿no? La gastrectomía por obesidad mórbida, clave C. Siguiente, tumor maligno de estómago más frecuente. En todo el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo es el adenocarcinoma, salvo en dos lugares, esófago y ano. Si es que consideran al ano parte del tubo digestivo. ¿El esófago cuál es? Carcinoma epidermoide más frecuente. Y el ano, también el carcinoma epidermoide. En todo el resto, incluyendo vía biliar y páncreas, y todos los intestinos y estómago, adenocarcinoma. ¿Ya? Listo, clave A. Siguiente, cáncer gástrico se localiza más frecuentemente ¿dónde? En el antro. El cáncer gástrico más localizado en el antro. ¿Y qué se hace? Si es que el cáncer está localizado en el antro, o sea acá, la gastrectomía es subtotal. En cambio, si está localizado en el fondo o en el cuerpo, acá o acá, la gastrectomía es total.
En antro es subtotal. ¿Qué más? Entonces nos queda C y D, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se hace? ¿Billrot 1 o Billrot 2? Billrot 2. ¿Cuál es la diferencia? Billrot 1, gastroduodenoanastomosis. Billrot 2, gastroyeyunoanastomosis. En el cáncer se hace una derivación del estómago al yeyuno. O sea, vuela todo el antro y todo el duodeno. ¿Ya? Entonces, lo correcto es gastrectomía subtotal más Billrot 2. ¿Y qué más? ¿D1 o D2? D2. Y tiene que ver con la disección de los grupos ganglionares. Llegar por lo menos al segundo nivel de grupos ganglionares. No lo vamos a entrar en detalle ahorita, pero el segundo nivel de grupos ganglionares con por lo menos 15 ganglios. Ese es el concepto, pero recuerden que el manejo de... El único que le van a preguntar, ¿eh? Sobre el tratamiento del cáncer de antro. Gastrectomía subtotal, D2, y le falta aquí Billrot 2. Clave C. Siguiente, la operación de Billrot 2 incluye, ¿qué era? Antrectomía con gastro y yeyunostomía, ¿sí? O también le podrían decir gastrectomía subtotal con gastro y yeyunoanastomosis. ¿Cabe? Sí. Siguiente, una de las complicaciones inmediatas a la cirugía gástrica es... Complicaciones, el primer día, lo más inmediato, son las atelectasias. Estas atelectasias se suelen infectar. Así que lo más común, no solo en cirugía gástrica, sino en cualquier tipo de cirugía, es infecciones broncopulmonares por atelectasias. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Y eso nos lleva a enumerar la fiebre postoperatoria. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Primer día, ¿qué es? Atelectasia. Segundo día, itu, neumonía, más frecuente. Tercer día, flebitis. A partir del cuarto día, iso. Listo, hay preguntas sobre eso, creo, ¿no? Paciente con antecedente de trauma abdominal, hemorragia digestiva alta y dolor tipo cólico. ¿La probabilidad diagnóstica es? ¿Es? ¿Mm? ¿Cuál? Es una úlcera de estrés, ¿ya? Pero es una úlcera postraumática que se da luego de los traumatismos abdominales, ¿ya? Es una de las causas que luego de un trauma abdominal da hemorragia digestiva, cuando no hay una lesión demostrada, ¿ya? Es muy frecuente. Úlcera de estrés. Siguiente, paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección que en mayor porcentaje da los casos de confirma el diagnóstico? Úlcera péptica perforada. Si es una úlcera perforada, ¿qué va a dar? ¿Qué va a funcionar? Salida de aire de la víscera, ¿verdad? ¿Cómo lo demostramos? Con una radiografía. ¿Qué tipo de radiografía? Simple. ¿Qué signo vamos a encontrar? Neumoperitoneo. Neumoperitoneo, o sea, aire en cavidad abdominal. ¿Qué tipo de examen se hace? Radiografía frontal toracoabdominal en bipedestación, ¿no? De pie. ¿Clave? Sí. Siguiente. La enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva. ¿Por qué terminaríamos haciendo una vagotomía? Porque el sangrado persiste. ¿Ya? Según la clasificación de herida operatoria, ¿cuál es la siguiente cirugía? Es una herida limpia, contaminada. A ver, las heridas pueden ser limpias, limpias, contaminadas, contaminadas o sucias. Las heridas limpias, cuando no hay apertura de cavidad, de ninguna víscera. No hay apertura de víscera hueca, obviamente. La limpia, contaminada, cuando se abre víscera, pero no está infectada. Está con su flora normal. La apertura del conducto cístico, la base del apéndice, de un ureter, lo que fuere, pero que no está infectada, sin infección, ¿ya? La contaminada, cuando ya se abre esta víscera y está contaminada. Y la sucia, cuando hay ya pus, abscesos, o es una fractura o trauma expuesto por más de 4 o 6 horas, ¿ok? Otro caso, por ejemplo, si les ponen el caso de una limpia contaminada, pero les describen que ha habido errores en el protocolo de la cirugía, pasa, sube a un siguiente nivel. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, ¿cuál de las siguientes es una herida limpia contaminada? Limpia contaminada. Exploración de la vía biliar. No nos está hablando de una colecistitis. Solamente está explorando la vía biliar. Está abriendo una víscera que no está infectada, ¿ya?
Mastectomía es limpia. Tiroidectomía es limpia. Apendicectomía con apéndice complicada y abscesos, la B y la C son sucias. O contaminadas por lo menos. Un niño de 8 años sufre caída de un columpio golpeándose la frente contra el piso. En emergencia, desgarro abierto 2 centímetros de longitud en el arco superciliar derecho. La herida luce limpia. Después de controlar el sangrado, la conducta más apropiada es... Esta herida, esta pregunta se ha repetido muchas veces. Las heridas en los niños, en lo posible, hay que evitar suturarlas, sobre todo si son en cara. Hay que evitar colocar puntos, además que es muy difícil. Se mueve. Se suele usar cintillas, Steri-Strip, Dermabond, Histotril, gomas para piel, etc. Pero en todo caso podría suturarse también con nylon, ¿ya? Lo que hay que hacer es lavar la herida con jeringa, suero fisiológico. No se usa alcohol, no se usa yodopovidona, nada, ni agua oxigenada, nada. Solo suero fisiológico y se afronta los bordes. Si no le pusieron, si no le ponen clave de cinta adhesiva, podría suturarse también, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia contaminada? Herida limpia contaminada, exploración de las vías biliares. Tiroidectomía a la vez limpia, apendicectomía por apendicitis aguda perforada es sucia, drenaje de absceso sucio, mastectomía limpia. Paciente con síndrome doloroso abdominal se le hizo la laparotomía exploradora sin patología evidente. Le han hecho la laparotomía exploradora y no han encontrado ninguna patología. No se ha abierto ninguna víscera. Tipo de herida limpia, sin apertura. En el caso que se realice una colectomía programada y se deje un dren, ¿qué tipo de herida es? La parte que dice programada es lo más importante. ¿Por qué? Porque si es una colectomía programada, es, ese colon ha sido preparado. Se le ha tratado su líquido, clean prep, polietilén glicol, se ha evacuado las heces, es un colon limpio, ¿ya? Entonces, en la cirugía seguramente le han hecho una colectomía, ¿no? Se ha abierto víscera hueca, colon, pero es un colon no infectado, es un colon limpio entre comillas, con su flora normal. ¿Qué viene a ser? Limpia, contaminada, ¿ya? A pesar del dren, ¿eh? El dren aquí no modifica absolutamente nada. Exploración de vías biliares con derrame de contenido. Exploración de vías biliares. Una simple exploración de vías biliares es limpia, contaminada. Pero si ya le dije, hay una alteración, falla en el protocolo, en la técnica quirúrgica, se derramó el contenido, se derramó la bilis, subió un nivel. Sería contaminada. ¿Está claro? Listo. Profilaxis antibiótica en cirugía está indicada en pacientes con... En la profilaxis se usa sola... A ver, la limpia... ¿La limpia qué necesita? ¿Necesita antibióticos? No, ni profilaxis, ni tratamiento, ni nada. La limpia contaminada, ¿qué necesita? Profilaxis. ¿Y en qué consiste la profilaxis? Antes, durante, podría ser hasta 24 horas después de antibióticos. Y las contaminadas y sucias ya necesitan tratamiento antibiótico. ¿Cuál de estas es limpia contaminada? Probablemente es una pregunta también con malas claves, pero en relación a lo que hemos hablado de lo anterior, sería una cirugía de colon si es que esta es programada, ¿ya? Si es que esta está con el colon limpio, preparado. Una colecistitis aguda es contaminada. Una apendicitis es por lo menos contaminada. Un vólvulo con necrosis, sin movilidad, la necrosis ya hay contaminación. La hernia umbilical estrangulada, el estrangulamiento es necrosis, contaminación. Aquí la única limpia contaminada, si es que asumimos que se refiere a una cirugía de colon programada con colon limpio, sería la C. Siguiente, paciente varón con obesidad, tabaquismo, 10 cajetillas al mes, hipertensión arterial que va a ser sometido a una cirugía. ¿Qué valor en la escala ASA le corresponde? A ver, ASA 1, asintomático, no tiene patologías. ASA 2, tiene patologías, pero está bien controlado, se cuida y no hace desarreglos. Puede ser un hipertenso diabético, pero ahí está, tranquilito, ¿no? ASA 3 es una patología de fondo, pero mal controlado. Que sería más o menos el caso este, ¿no? Es hipertenso, encima no se controla la presión bien, se mete sus 10 cigarros, al mes, sus 10 cajetillas al mes. O sea, fumador, ¿no? Sería un ASA 3.
El ASA4 es una patología que tiene alta probabilidad de morir en sala de operaciones. En el sentido, un paro cardíaco hace 24 horas, etc. ¿Ya? Algo así agudo. El ASA5 es aquel ASA en el cual se va a hacer una cirugía y a pesar de la cirugía es muy probable que muera. Ejemplo clásico, una ruptura de aneurisma. ¿Ya? Es altamente probable que muera a pesar de la cirugía. ¿Ya? Y el ASA6, donador de órganos. Y la E, ASA-E, cirugía de emergencia en la que no se puede evaluar. Es el baleado, que vienen, van empujando a hacer operaciones y nadie sabe si es diabético, si es hipertenso, cardiópata, si fuma, si no fuma. No saben nada. Es una cirugía de emergencia, ASA-E. Entonces, aquí lo que más les van a preguntar es ASA-2 o 3. En el 2 está bien controlada su patología, en el 3 no está bien controlado o está haciendo sus desarreglos. ¿La? Sí. Siguiente, ya vamos a acabar. Paciente parado con cistectomía. Fiebre a las 20 horas. Fiebre el primer día. Atelectasia. ¿Cuándo se indican antibióticos profilácticos? Profilaxis en cirugía. Antes y durante. Y además, hasta 24 horas. ¿Ok? Hasta 24 horas. ¿Por qué durante la cirugía? Por si es que el antibiótico, el tiempo de vida media del antibiótico es menor a lo que dura la cirugía. Si la cirugía dura 10 horas y su antibiótico tiene tiempo de vida media de 6 horas, durante la cirugía tienen que darle otra dosis, ¿ya? Hasta 24 horas después. Siguiente, la literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótico en cirugía electiva de aparato digestivo es prevenir o reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas. La profilaxis solo sirve para prevenir o disminuir la tasa de infección de herida. ¿A qué nivel se infectan las heridas principalmente? Tejido celular subcutáneo. ¿Ya ve? Sí. Siguiente, la eventración. ¿Emerge por dónde? Diferencia entre hernia y eventración. La hernia sale por un orificio anatómicamente constituido, un orificio natural. La eventración, por un orificio adquirido, por un orificio causado, sobre todo por cirugías. Entonces sería cicatriz quirúrgica antigua, eventración. Diferencias, el orificio de salida. ¿Ya? La fiebre en el primer y segundo día, principalmente a atelectasias. ¿Ya? Si les menciono en primer día, de frente marquen atelectasias. Siguiente, complicación después de los 4 o 5 días. ISO o ISQ. O infección de herida operatoria que salía antiguamente. ¿No? Siguiente, cerveza colostomía tipo Hartmann. ¿En qué consiste? Una boca, la boca proximal ostomizada y el cabo distal cerrado, enterrado, hecho muñón, como quieran llamarlo. Una boquita y el otro cerradito, ¿no? Colostomía tipo Hartmann. Y cuando los dos están abocados, doble cañón, ¿no? Y cuando solo se hace un huequito, en asa. ¿Está? Cuando saca el intestino, se hace solo un pequeño orificio sin cortar el intestino, sin separarlos. En ASA. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el conteo de plaquetas antes de la cirugía? Asumimos que se refiere al conteo mínimo para poder operar, ¿no? Porque lo ideal en un paciente normal es por encima de 150.000. Pero si se va a operar, lo mínimo que debe tener es 50.000 plaquetas. ¿Ya? La pregunta no está bien planteada, le falta el mínimo. ¿Ok? Si tiene 20.000, 30.000, tienen que transfundirlo hasta lograr ese valor. ¿Qué músculo se opera en el divertículo de Senker? A ver, ¿qué es el divertículo de Senker? Un divertículo laringoesofágico, ¿no? ¿Por encima de qué músculo? Crico-faríngeo. Entonces se hace una miomectomía crico-faríngea. Divertículo de Senker. Siguiente, niño de 3 semanas de vida que presenta vómitos postprandiales, que se encuentra decaído y con pobre ganancia ponderal. Respiratorio y cardiovascular normal, abdomen excavado, diagnóstico probable. Patología quirúrgica pediátrica son 3: estenosis hipertrófica de píloro, intususcepción o imaginación y divertículo de Meckel. Por edades, si lo van a sacar, la estenosis hipertrófica de píloro es alrededor del mes de vida, la intususcepción alrededor del año de vida y el divertículo de Meckel alrededor de los 2 años de vida. Solo por epidemiología pueden resolver esas preguntas. Un niño que vomita, vómitos postprandiales, vómito de contenido lácteo, explosivo, que es estenosis
hipertrófica de píloro. ¿Ya? ¿Por qué el abdomen excavado? Porque es una obstrucción alta, el píloro está cerrado, no hay pasaje de gas distal, no va a haber distensión. ¿Ya? Tiene pobre ganancia ponderal porque precisamente vomita. Es un niño, es un llanto por hambre. Características metabólicas de la estenosis hipertrófica de píloro. Alcalosis es el ejemplo más claro de la obstrucción alta. Alcalosis con hipocloremia e hipocalemia. ¿Ya? Factores que aumentan la incidencia de infección de incisión quirúrgica. Aumenta la incidencia de infección de incisión quirúrgica. Excepto. Listo. Se refiere a las cuales causan inmunosupresión. La edad avanzada causa inmunosupresión. Diabetes, inmunosupresión. Corticoides, uso prolongado, inmunosupresión. La obesidad, de alguna manera, sí causa infección de incisión quirúrgica porque el panículo adiposo es mucho más amplio. La infección en sitio lejano no corresponde. Siguiente, ¿cuál es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda? Lo hablamos en la mañana. Un émbolo, sobre todo en pacientes con antecedente de fibrilación auricular, ¿no? Una embolia arterial. Siguiente, el gas que habitualmente se usa para la creación del neumoperitoneo, ¿cuál es? CO2, anhídrido carbónico. ¿Por qué no se usa oxígeno? Porque a la hora de usar el cauterio, con oxígeno, hace combustión, ¿no? Por eso se usa CO2. Y por eso era contraindicación en caso de arritmias, porque el CO2 viajaba por mediastino al corazón y complicaba antes las arritmias. ¿Ya? Ahora se usa menos presión de CO2 y puede manejarse el tema. La laparoscopía como técnica de rutina se introdujo por especialistas en cirugía, ¿no? Para resolver con tratamiento quirúrgico, marcar verdadero o falso. ¿El angiofibroma es de manejo quirúrgico? Sí. Y puede hacerse radioterapia, pero idealmente cirugía. La bóveda palatina también, que tiene que ver con la fisura palatina, es manejo quirúrgico. La leucoplasia, esas lesiones blanquecinas en, como placas en cavidad oral o en lengua, sí. El granuloma piógeno es más infeccioso, es de resolución espontánea generalmente, no se opera. Y el queratocantoma tampoco. ¿Ya? Clave B. Localización más frecuente de la malformación vascular tipo de la FOI. Estómago, ¿no? En su, cerca a su unión con el esófago, ¿ya? Causa muy frecuente de hemorragia digestiva alta. Estómago, malformación de la FOI. Forma quística de la dilatación congénita del colédoco, quiste de colédoco. ¿Cuál es la triada de la quiste del colédoco? Ictericia, ¿qué más? Dolor, masa palpable, ¿ya? Quiste hiatínico se localiza en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más afectado? El quiste hiatínico, el hígado. Y en segundo lugar, pulmón. Se presenta con un síndrome de intestino corto. ¿Cuándo? Cuando se pierde más del 70% del intestino, incluyendo la válvula ileocecal. Ahí le falta el datito de la válvula ileocecal. ¿Ya? Más del 70% con pérdida de válvula ileocecal es el concepto de intestino corto. Incompatible con la vida por falta de superficie absortiva. En la tría, ya está, hasta aquí llegamos. Esto es de traumatología. Bien, chicos, hasta ahí llegamos con cirugía general. Luego de